Claramente los peritos, el juez y demás determinaron qué fue lo que sucedió, pero es importante en realidad saber por qué la gente mintió, por qué estas personas autodenominadas mapuches o mal llamadas muchas veces mapuches del RAM mintieron sobre el paradero de él, sobre lo que había sucedido. Me parece que ahí es muy importante que la justicia realmente pueda, en definitiva, encontrar a los responsables, que tuvieron una familia y tuvieron a todo un país en vilo diciendo mentiras a la justicia. Es una cosa que con el presidente venimos trabajando, porque es crucial que en Argentina no se le pueda mentir más a la justicia. Es realmente una falta de respeto para todos los argentinos y un hecho tan trágico que en definitiva se haya puesto a toda una sociedad en vilo diciendo mentiras, dando información claramente falsa. Así que ojalá la justicia pueda en definitiva saber esta gente que mintió, que ocultó información y que probablemente supiera que Santiago estaba ahí o en la zona, por qué no dio esa información correcta y por qué no permitió realmente que esta situación tan trágica hubiera tenido otro desenlace.